Vamos a iniciar otra de las conferencias de este quinto foro Comunicación Escuela y hoy, como sabéis, pues toca todo a la investigación, una conferencia que hemos titulado la Investigación al servicio de la sociedad científica. Y hemos traído aquí pues a cuatro personalidades en el mundo de la investigación, que es difícil poder reunirlas todas juntas a la vez y más en el occidente y más en un instituto. Por lo tanto, se trata de que aprovechéis al máximo la oportunidad de tener con vosotros a personas que están en la vanguardia del descubrimiento de cosas que están por descubrir en diferentes ámbitos. Así que de eso se trata, de que lo aprovechéis y que tengáis la oportunidad de aprender cosas nuevas con ellos aquí. Le vamos a dar las gracias a Santiago García en especial por su importante contribución, pero también a Javier, a Heather y a Juan José del Coro por haberse dignado venir hasta este instituto y para participar en este instituto. Y luego le voy a dar la palabra a Celia. Como ya sabéis, ya os comenté, o sea, pues tenéis, como os decía Luis Felipe, a cuatro investigadores, de los cuales uno de ellos, Santiago, el que tenéis en el centro, pues va a actuar como moderador de esta mesa de debate en torno a distintos temas de investigación. Bueno, aquí estáis muchos de vosotros, o sea, alumnos de cuarto, con los cuales, bueno, pues bases científicas para poder seguir algunos de los comentarios que os puedan hacer, a lo mejor os quedan muy lejanas. A los de primero de bachiller, pues lógicamente ya algunas estarán más cercanas, y faltan los de segundo de bachiller, que sabéis que no pueden estar, que serían los que posiblemente algunas de ellas pudieran aprovechar más. De todas formas, como sabéis, o sea, como siempre os digo, el tema de la ciencia es cuestión de interés y de tiempo. O sea, todos a vuestra edad pues estábamos más o menos en la misma situación. Lo único que se pretende es que seáis conscientes de esta gente que viene aquí a deciros en lo que está trabajando, o sea, aprovechad esta situación, darle las gracias a Luis Felipe por organizar todo este foro con bastante trabajo y que él quiere pasarlo a los demás como no ser la fuerza viva, que es lo que me ha dicho a mí. Y bueno, yo aquí lo único que voy a hacer es presentaros a Santiago. Os lo voy a presentar, pues, no sé, o sea, un compañero de estudios. Os lo puedo presentar como persona, como amigo, con unos valores que podéis tener muy por encima de lo que es como profesional posiblemente en cuanto a su línea de investigación. Es catedrático de Química Física y Analítica en la Universidad de Oviedo, estudió en la Universidad de Oviedo, y su línea de investigación se centra, para que podáis entenderlo un poco más, en la aplicación de los rayos X. No sé si él os hablará un poco de esa línea de investigación, pero de todas formas, o sea, él en principio va a presentar a los demás componentes de la mesa. Por otra parte, un moderador de una mesa de investigación, siendo él un investigador también dentro, pionero en su campo, y por otra parte es vicerrector de investigación, creo que como moderador nos queda un poco grande para lo que yo pueda presentar. Entonces simplemente le cedo la palabra a él, que él presente. Sí. No, antes de tener la palabra a Santiago, dar las gracias a los departamentos de Física y Química, de Tecnologías y de Biología por su contribución a que esta charla haya sido posible. Yo creo que funciona este micrófono, por lo tanto podemos empezar, y tenemos mucha tarea y poco tiempo, por lo tanto vamos a intentar ser lo más ágiles posibles. Quiero empezar diciendo que estoy encantado de estar en Vegadeo una vez más, que he estado en ediciones anteriores y en ocasiones anteriores. Que realmente agradezco mucho la invitación, creo que hablo en nombre de todos, y especialmente a Luis Felipe y a Celia, pero también al centro y a los profesores que nos han invitado. Bueno, vamos a hablar un poco de la investigación científica y cómo la investigación influye en la sociedad. Y yo creo que eso es un concepto, digamos, que cualquiera que escuadriñe un poco cuáles son las tecnologías que estamos utilizando, lo que hacemos hoy en día, pues sabe que todo proviene de la investigación, ¿no? Entonces vamos a analizarla de una forma, digamos, multilateral, desde el punto de vista de la ingeniería, tecnología, desde el punto de vista de la influencia y el estudio histórico y la perspectiva histórica del cambio climático, desde el punto de vista de la antropología,
la biología, etc. Y luego vamos a ver algo que es espectacular, que es un poco ir más allá de lo más pequeño, ¿no? Que al mismo tiempo puede que conecte con lo más grande. Por lo tanto, hablaremos con Javier. Os presentaré a cada uno de los que intervienen. Todos ellos son investigadores importantes en la Universidad de Oviedo. Yo quiero haceros una pequeña introducción y no me quiero alargar en absoluto porque quiero darles el protagonismo a ellos. Quiero empezar con un par de frases que me gustan mucho, que son una de Albert Einstein, que es muy conocida y que conecta muy bien con el tiempo que tenemos ahora, ¿no? Y él decía que en momentos de crisis no solo la imaginación es solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Por tanto, tenemos ahí las dos cosas que son realmente importantes para que la sociedad avance y para salir de la crisis, y dichas por una persona pues, que tanto contribuyó al desarrollo de la ciencia, especialmente de la física, ¿no? Y luego otra que me gusta mucho, que yo digo normalmente, pero que es de Julio Verne, ¿no? Y que yo digo que todo lo que una persona puede imaginar, otros lo pueden hacer realidad. Yo sostengo que lo difícil es imaginar algo, y pensar cómo se podría hacer, porque hacerlo es muy fácil, ¿no? Entonces, con esto quiero conectar un poco con lo que se está haciendo en la Universidad de Oviedo, una visión muy rápida de los últimos 5 o 6 años de la Universidad de Oviedo y cómo las distintas áreas de la Universidad de Oviedo están contribuyendo a la investigación, no solo a la cantidad de investigación, sino a la calidad de la investigación. Y como veis aquí en estas gráficas, el 1 sería la media mundial, y en algunas áreas estamos, no me sé más esto, ¿no? En algunas áreas estamos bastante por encima de la media mundial, ¿no? La vez no voy a ir área por área, y después las dos rayas, el azul y el verde, corresponden a lo que hacemos con colaboración internacional y lo que hacemos, digamos, de nosotros como universidad, toda la contribución que tenemos desde la Universidad de Oviedo. Por lo tanto, podéis extraer de ahí que la colaboración internacional es muy importante en ciencia y desde la Universidad de Oviedo la tenemos. Quiero, digamos, para introducir un poco la importancia de la investigación, fijarme en los desarrollos que se hicieron en mecánica cuántica a principios del siglo XX. Alrededor de 1900 comienza el desarrollo de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, un poco, es ahora mismo la teoría que nos permite explicar la mayor parte de los fenómenos digamos, que existen en la transformación de la materia, en los materiales, etc. Os aconsejo que si tenéis oportunidad podéis leáis esta compilación de Stephen Hawking, que son los sueños de los que está hecho la materia, que recopila todos los trabajos de mecánica cuántica que dan origen a muchas de las tecnologías que ahora estamos utilizando. Por ejemplo, uno de los desarrollos que vinieron con la mecánica cuántica, que no son desarrollos clásicos, que son inexplicables desde el punto de vista de la física clásica o newtoniana, es el efecto Tunnel. El efecto Tunnel es una cosa teórica, o era una cosa teórica a principios del siglo pasado, y simplemente dice que existe una posibilidad de que una partícula, como puede ser un electrón, pues atraviese una barrera energética. Podéis imaginaros una pared, pues una barrera energética. Es posible, no necesita saltarla, existe la posibilidad de que pase. Bueno, diréis, eso pues es algo que no tiene un gran interés práctico. Yo os voy a mostrar que muchos desarrollos de nanotecnología están basados precisamente en esto. Este efecto no fue solo su explicación o su descubrimiento, sino que se fue desarrollando a través de mucha investigación. Y en 1973 pues hay un premio Nobel en superconducción que está relacionado con este efecto. Pero es que los dispositivos que actualmente se están desarrollando en nanotecnología basados en partículas muy pequeñas, todo el mundo sabe lo que es nanotecnología hoy en día, ¿no? O sea, que son partículas que son 10 elevado a menos 9 veces, ¿no? Un 1 y 9 ceros, veces más pequeños que nosotros, ¿no? Pues eso, con materiales conductores y no conductores, se pueden construir estos dispositivos que son capaces de, a través del efecto túnel, pues conectar un quantum dot con algo que no conduce, a través de algo que no conduce. Y eso da origen a nuevos efectos y a nuevas posibilidades en electrónica. Otra posibilidad
que podemos por la que podemos explicar por el efecto túnel son reacciones químicas como esta que veis aquí. Esta reacción química sería muy costosa si la hacemos desde el estado fundamental de la molécula, que es el carbeno inestable, hasta conseguir esta molécula estable. El efecto túnel explica que esa reacción sea lo suficientemente rápida porque por este camino van 152 órdenes de magnitud más rápido que por este. Por tanto, ahí se puede explicar la aparición de esa molécula. Es otro ejemplo que está publicado que se publicó en Science en 2003. Para no alargarme mucho más, está el origen de toda la nanotecnología. Y esto está basado en esta herramienta, que es un microscopio de efecto túnel. Pues aquí tenemos el efecto túnel de la mecánica cuántica. Existe una probabilidad de atravesar lo que sería esta pared. Esto para los electrones es una pared. Estos son átomos que tienen sus electrones, estos son átomos de una puntita que acaba en un solo átomo, de un cadmio, por ejemplo, o de silicio, que puede transferir un electrón. ¿Cuándo lo transfiere? Cuando está muy cerca, muy muy cerca, a distancias nanométricas. Por lo tanto, esto me permite hacer un mapa de la superficie de cualquier material a escala nanométrica. Eso es 10 elevado a menos 9 veces, ¿no? Entonces, así se construyen, así se pueden construir manipulando mediante ese dispositivo, pues esto que es un corral cuántico. Lo habréis visto por ahí, seguramente en internet, etcétera, ¿no? Esto es una superficie de cobre que tiene colocados átomos de hierro, y esos átomos de hierro se colocan con esa pequeña fuga. Se coge el átomo de hierro y se coloca. Es capaz de atraerlo y de colocarlo. Es como una reacción, ¿no? Que se hace y se deshace en la punta de del microscopio de efecto túnel. Os aconsejo, no me quiero alargar porque quiero que los demás lo digan, aconsejo, y si tenemos tiempo y queréis luego lo podemos ver, que veáis ese enlace que tengo ahí, no se ve muy bien, pero lo podéis buscar en internet, en IBM. En IBM podéis encontrar una película que han hecho, la película que tiene el récord Guinness, de la película, digamos, de la cosa más pequeña, la película grabada en una dimensión más pequeña, que está hecha, es un niño jugando con una pelota, y el niño está hecho de átomos, de CO, hay moléculas de CO, perdón, de monóxido de carbono, sobre una superficie de cobre, en esa película se ve moverse al niño y jugar luego lo podemos ver si queremos. Y después hay alrededor de eso unas interesantes grabaciones de cómo eso se hizo con un microscopio como el que os acabo de enseñar, un microscopio de efecto túnel. No os la voy a mostrar ahora porque quiero que los demás tengan su tiempo, que son más importantes que yo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera de los ejemplos de cómo se trabaja en ciencia al servicio de la sociedad será posiblemente el más cercano a la realidad, que es el estudio de las condiciones energéticas en los edificios y de la sostenibilidad, ¿no? Fabricar materiales y diseñar edificios, él lo explicará mucho mejor, ¿no? con unas determinadas características que nos permitan que sean verdes y sostenibles, ¿no? Es decir, que controlemos la energía que consumen, etc., ¿no? Y además que sean habitables. Bueno, pues eso se hace, hay una gran investigación alrededor de eso, es investigación en ingeniería, hay mucha simulación, muchas matemáticas, como Juanjo del Toz os va a contar. Juanjo del Toz es asturiano, ¿eh? Asturiano de Gijón, no todos somos asturianos aquí. Asturiano de Gijón, catedrático de construcción, hizo la licenciatura en la UNED en Madrid en 1991, se doctoró en 94, hizo una estancia en el grupo de mecánica experimental de la Universidad de Bochum en Alemania, y ahora mismo es el líder del grupo de construcción, de investigación en construcción sostenible, simulación y ensayo de la Universidad de Oviedo. Es especialista, como os decía, en simulación numérica, él os lo va a explicar muy bien, mediante elementos finitos y volúmenes finitos y también elementos discretos, así como en técnicas de optimización. Todo esto son herramientas matemáticas que se emplean y que tienen una repercusión en nuestra vida diaria, en los edificios que vamos a habitar en el futuro y algunos que estamos habitando ya. Tiene un amplio currículum, tiene 14 patentes en explotación, creo que ninguno de los que estamos en la mesa tiene tantas patentes, algunos no tenemos ninguna, ¿verdad, Javier? O algunas muy pocas. Y ha trabajado durante más de 9 años en empresas de ingeniería del Principado de Asturias,
Y bueno, obras características, por ejemplo, ha trabajado mucho en la factoría de Avilés de la LD3 de Arcelor. Y bueno, trabaja mucho y colabora con las empresas del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. No me quiero. Ya veréis qué competencia o qué cosas os va a contar más bonitas. Pedro Stor no es asturiano, pero es casi como si fuera asturiano, ¿no? Es americana, es profesora titular de geología, nació en el norte del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Es muy joven, ¿eh? Creo que es la más joven de todos, nació en el 73. Y estudió geología en Estados Unidos y ya era muy brillante. No voy a decir todos los premios que tuvo, porque tuvo algunos ya. Enseguida se empezó a desarrollar su labor. Y fue profesora en Estados Unidos, en el Cunyas College. Y en 2005 se incorpora a la Universidad de Oviedo. No voy a contar su historia, si queréis que os la cuente ella, pero está casada con un estudiante, creo. Y bueno, y es investigadora, fue investigadora Ramón y Cajal, brillantemente, y se incorpora como investigadora de la Universidad de Oviedo. Ya sabéis que los Ramón y Cajal son los investigadores jóvenes más sobresalientes de una universidad española, que pueden venir del extranjero también. Y estos pues tienen una plaza en la universidad y ella la tiene. Si queréis os cuento una anécdota, yo era vicerrector cuando ella sacó su plaza y había más Ramones y Cajal, y los para que os deis un poco cuenta del carácter de. Y todos decían, ¿cuándo sale mi plaza de funcionario? Y Javier decía, no puedo seguir de contratada que se vive mejor y puedo tomar mis decisiones, etc. Era una diferente filosofía, ¿no? Eso lo recordaré siempre. Ella tiene una línea de investigación muy interesante en cambio climático y, bueno, otras cosas también, relacionadas al cambio climático. Y tiene una cosa importantísima. Ella fue la primera Starting Grant, una beca de la Unión Europea, un contrato muy potente, European Research Council de Europa, y por mucho tiempo fue la única que tenía, ¿no? Eso tiene una financiación muy alta, casi 2 millones de euros. Y yo creo que lo está acabando ahora, ¿no? Está a punto de acabarse, ¿no? El proyecto. Ha publicado muchos artículos en revistas muy importantes y ha tenido, como os digo, muchos premios, tanto en Estados Unidos como en España. ¿Dónde está el carbono? Ella os lo contará, ¿no? En el fondo del mar, yo creo. Para, ¿no? No lo sé. Javier Cuevas. Bueno, Javier Cuevas, ya os digo que nos va a hablar de algo que realmente es impresionante, ¿no? Creemos que los átomos son y los electrones son cosas muy pequeñas. Eso no es nada. Entonces, él os va a hablar, aquí tenemos una nueva tabla periódica, ¿no? De qué están hechos los electrones, por qué pesan las partículas, por qué pesamos lo que pesamos. O sea, os va a hablar de cómo se descubrió el bosón de Higgs y os va a hablar de algunas cosas más. Javier tampoco es asturiano, Javier es de Santander, es bastante joven también, doctor en física por la Universidad de Cantabria y profesor de la Universidad de Oviedo, e investigador del CERN desde 1991. Ha trabajado siempre relacionado con la física de altas energías y siempre en proyectos internacionales muy relevantes. Tenéis su currículum realmente, no voy a decir todo, pero ha coordinado grupos importantísimos que tienen que ver con el descubrimiento del bosón de Higgs. Desde 1987 está trabajando con el CERN. Bueno, pues por ejemplo, ha dirigido el grupo del experimento del potente detector, el Compact Muon Solenoid, CMS, ¿no? Y ha coordinado pues 15 instituciones en ese proyecto, tan importantes como el CERN, el ETH, el Instituto de Tecnología de California, el INFN de Roma y Milán, etc. Por lo tanto, él también nos va a explicar cosas muy, muy interesantes, creo. Entonces, bueno, pues. Vamos ya con el primero de nuestros intervinientes, Juan José de Toro, cuando quiera. Yo te paso la transparencia. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Santiago, por la presentación. Muchas gracias también a los profesores de este instituto. La verdad, a mí también es un placer estar aquí con todos vosotros y contaros algunas de las cosas que hacemos en la universidad. Que muchas veces, aunque tratamos de divulgarlas, realmente a mí siempre me gusta mucho. De hecho, en Gijón suelo ir también por algún instituto donde tengo algún amigo y compañero de carrera en su momento,
porque a mí siempre me gusta decirles a mis alumnos, yo doy clases en industriales en Gijón, en Quinto, y me gusta decirles el primer día de clase que el presente es mío, lo que yo tengo que impartir clase todos los días y luchar, entre comillas, con ellos, pero el futuro es vuestro. Y ese mensaje debe de haber prendido en más sitios y desde luego aquí en el instituto, porque este tipo de charlas creo que son muy interesantes. Aunque de lo que os contemos aquí hoy se os quede solamente el 1% de lo que os queremos transmitir, ya ha merecido la pena para todos los que estamos aquí el haber venido y el haber compartido con vosotros estos momentos. Y bueno, pues yo os voy a hablar pues eso, un poco de lo que hacemos, sobre todo. Últimamente estamos bastante en boga, no, esto no pasa caso, pero tú. Básicamente porque, bueno, yo trabajo en el ámbito de la construcción. Últimamente, con todo esto de la crisis, pues la construcción es un sector muy, muy denostado, como todos sabéis. Y bueno, aunque ya llevamos haciendo investigación en el ámbito de la construcción muchos años y tratando de concienciar a la sociedad, sobre todo a los constructores, a los arquitectos y a muchos ingenieros, de en qué línea tienen que ir, pues realmente cuesta mucho. La construcción es un sector muy peculiar en España, con muchísimas cosas. Y bueno, algunas de las cosas que os voy a plantear aquí, pues bueno, os las planteo porque la construcción del futuro, de los que estáis aquí, pues va a tener que seguir alguna de estas líneas en las que ya llevamos trabajando bastantes años y en las que creemos. Entonces, bueno, espero que sea más fructífera mi charla de hoy aquí, que una que, por ejemplo, he tenido que dar hace cosa de un mes, un poco menos, en la feria de muestras de Gijón, en la cual el público asistente, en vez de ser alumnos de bachillerato o de BUC como vosotros, pues eran arquitectos e ingenieros, en los cuales, pues bueno, no les pude convencer también de este tema. Entonces, yo os voy a hablar en primer lugar de la problemática ambiental, de qué es lo que ocurre y por qué, cuál es lo que nos motiva a trabajar en esta línea. Y después os iré poniendo ejemplos, sobre todo, de actuaciones. Bueno, Santiago comentaba antes que yo tenía muchas patentes. Bueno, yo si tengo patentes es porque trato de que mi trabajo repercuta en la sociedad, de que la gente lo use, que lo utilice. Porque hacer una investigación que esté cerrada, pues para mí no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, bueno, siempre comienzo mi charla, pasa a Santiago, hablando un poco, bueno, de que yo estoy aquí hoy como representante de un grupo de más personas, que realmente somos 16 profesores e investigadores los que creemos un poco en este proyecto de la sostenibilidad en la construcción, que tenemos también en el campus de Viesques en Gijón un laboratorio y un equipamiento importante, que de hecho la semana que viene vais a estar por aquí algunos de vosotros visitando, y yo estaré encantado de mostraros. Entre el equipamiento más importante, pues bueno, está un túnel de viento, una cámara para ensayos térmicos y hidrotérmicos y más cosas que es mejor que las veáis in situ casi antes de las cuente yo. Entonces, los ensayos es una de las primeras cosas que necesitamos. Claro, el investigador o nosotros en nuestro caso siempre decimos que la realidad está ahí fuera. Que la realidad está ahí fuera, pero cuando alguien quiere llegar un poco más allá y quiere entender realmente lo que ocurre cuando un fenómeno físico, como puede ser el fenómeno de transferencia de calor en un muro, en qué es lo que pasa ahí, pues hay una herramienta que es la simulación numérica que nos puede ayudar mucho a entender realmente qué es lo que ocurre en el interior de ese muro, como os enseñaré. Y una vez que entendemos realmente qué es lo que ocurre en el interior de ese muro, somos capaces de hacer productos mejores, más eficientes, más baratos y que tienen mejores prestaciones. Entonces, para eso nos apoyamos en las simulaciones numéricas. ¿Y cuál es el motivo de que nos apoyemos y de que creamos en todo esto de la sostenibilidad? Bueno, tengo aquí a mi izquierda a la profesora Hitter, de la Universidad de Oviedo, que os hablará un poco más que yo de cuál es el problema del CO2. Pero realmente la Tierra, nuestro planeta, tiene un problema grave de emisiones de CO2. Y una forma sencilla de explicarlo es la bañera de Kunzi. La bañera de Kunzi lo que trata de reflejar es que, bueno, la Tierra, nuestra Tierra, tiene una capacidad de absorción de orden de 5.000 toneladas de CO2 al año, y ya, pues bueno, desde antes de 1980 estamos sobrepasando con creces esa cantidad. La consecuencia es que las concentraciones de CO2 son cada vez mayores en la atmósfera, y el ámbito en el que nosotros nos movemos, que es la construcción, pues es responsable de casi el 40% de estas emisiones.
Por eso nos interesa diseñar productos más ecológicos, más eficientes y que frenen esta cantidad tan importante de emisiones de CO2. ¿Por qué es importante que estas emisiones de CO2 se disminuyan? Bueno, que hay iniciativas mundiales importantes como el protocolo de Kioto, como sabéis tampoco no todos los países lo cumplen, y entonces pues bueno, lo que nos queda a los que estamos en el primer mundo como somos nosotros es pues, que lo que hagamos lo hagamos siguiendo unos criterios de sostenibilidad. Un ejemplo importante de por qué este fenómeno es importante lo tenemos en la Tierra hace 56 millones de años. Existió un fenómeno geológico que se llamó el máximo térmico del Paleoceno de Oceno. También os animo a que busquéis información de esto en Internet. La Tierra, con una concentración de solo 1000 partes por millón de CO2 en la atmósfera, estuvo sometida a un proceso brusco de incremento de temperatura. En su caso, hace 56 millones de años no estábamos tantos habitando la Tierra, entre que la especie humana no había aparecido todavía. Pero ese brusco aumento de emisiones de CO2 se produjo por el metano. Los continentes se estaban abriendo y hubo una gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Bueno, eso en su día condujo a un cambio radical en el planeta. De hecho, especies como el caballo se vieron reducidas al tamaño de un gato. Y lo que ocurrió fue que la Tierra tardó 150.000 años en alcanzar niveles de CO2 pues de orden de 300 partes. Entonces, pues bueno, es algo importante que frenemos las emisiones de CO2 para que las generaciones futuras pues no se vean comprometidas, básicamente. Entonces, nosotros creemos en la construcción sostenible, en la construcción que es el arte de fabricar o de modificar cualquier obra de arquitectura o ingeniería. El desarrollo sostenible es un desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las del futuro, y por tanto una construcción sostenible es algo que actúa sobre ellos y mejorar los productos y los procesos. Y también con nuevos procesos de construcción, lo que denominamos la industrialización de la construcción, lo que lo veréis después por una manera. Bueno, el primer aspecto que os quiero presentar es cómo es un hormigón ligero. El hormigón ligero es, si un hormigón tradicional, un volumen de 1 metro cúbico pesa 2.400 kilos, pues en un hormigón ligero conseguimos densidades del orden de 900 kilos metro cúbico. Es decir, si lo tirásemos al agua y no fuese poroso, flotaría. Entonces, esto puede hacerse simplemente añadiendo al hormigón, cuando se amasa, pues unos áridos, que en vez de ser unos áridos cogidos de una cantera, son unas arcillas expandidas, que son abundantísimas en la naturaleza, y que además en algunos casos pueden conseguirse incluso también en algunas minas de vermiculita o incluso en lugares como volcánicos como las Canarias. Es una piedra que se consigue de forma completamente natural. Al pesar menos, pues los edificios pesan mucho menos, las estructuras que lo soportan también, los productos que hacemos con ellos además son excelentes aislantes térmicos, que tienen unas prestaciones que mejoran en cuanto a la transferencia de calor, pues casi 5 veces o 8 veces el hormigón térmico. Es por eso que creemos en su producto. Bueno, ahí hay algunos ejemplos de cómo son los áridos en la parte superior y de cómo son algunos de los bloques que desarrollamos con estos materiales. Son bloques 4. Bueno, la madera es algo también que, bueno, que en Asturias además llevamos tradicionalmente construyendo madera pues muchos siglos. La pareda es un claro ejemplo. Bueno, ahí ya veis un poco también en la transparencia de la derecha vuestra, pues una simulación numérica de una panera. La panera podemos dibujarla mediante un programa de CAD cualquiera y podemos estudiar pues, cuáles son las tensiones, los desplazamientos o cuál es el efecto de la temperatura en el interior de la misma. Bueno, en madera también hemos estudiado, seguro que muchos lo conocéis, aquí en Asturias también la cubierta del Mújar. En su día fue una cubierta casi récord del mundo en cuanto a longitud. El nervio principal tiene 67 metros de longitud y también lo calculamos mediante métodos numéricos, pues lo que podía haber efectos de inestabilidad y la empresa que lo fabricaba pues no estaba seguro de cómo se comportaría el servicio. Esto mediante simulación numérica también se puede analizar. La simulación numérica es la herramienta que utilizamos, eso que nos sirve para comprender el funcionamiento de un sistema físico.
de cómo se deforma una mesa, cómo se deforma un edificio, cuáles son las tensiones y desplazamientos, cuál es la distribución de temperaturas, ¿vale? Cualquier fenómeno físico que estéis interesados en estudiar puede abordarse casi por simulación. Por ejemplo, el caso de un muro, vamos a darle aquí para que veamos cómo se puede. Ahí va. Perdón. Lo toqué y lo fastidié. Bueno, simplemente para que veáis cómo, si analizamos, si modelamos un muro mediante simulación numérica, podemos estudiar cómo se distribuye la temperatura en el mismo. Vale, entonces, bueno, no sé si se ve, si no es igual. Mira, sí, ahora sí. Cuando está sometido a una radiación solar o a una caja de un flujo térmico, pues el muro cambia y conduce. ¿De acuerdo? Y entonces, en función un poco de esas condiciones de contorno, podemos estudiar, podemos cambiar el número de huecos, sus características. Incluso aquí también, fijaos, la nanotecnología tiene mucho que decir. Los materiales de construcción se caracterizan porque tienen gran poder de emisividad por radiación. El material, si se aditiva con ciertas moléculas de nanotecnología, puede afectarse esa radiación y a la hora de elaborar el hormigón, podemos conseguir hormigones de menos emisividad y por tanto bloques que es la mejor. El último de los procedimientos es la construcción industrializada. Bueno, la construcción industrializada significa cambiar radicalmente los procedimientos de construcción que se llevan a cabo hoy en día. Vosotros diréis, esto no lo hace nadie. Pues no, es mentira. En Gijón hay una de las empresas más importantes de construcción industrializada de toda España. Seguro que todos habéis ido alguna vez a un McDonald's. Pues todos los edificios de McDonald's se hacen mediante esta técnica de construcción industrializada. Es decir, se construyen en una fábrica y se llevan los módulos al sitio en el que se va a montar el McDonald's y se ensambla. Es construir por componentes. La gran ventaja que tiene este sistema modular es que se construye en fábrica, las tolerancias son mucho más exhaustivas, los productos son mucho mejores, están mucho más controlados, y cuando acaba la vida útil de ese edificio, podemos desmontarlo y llevarlo. Cosa que no se hace ahora en edificación tradicional o edificación normal. Es mucho más sostenible. Y bueno, ahora simplemente os voy a poner algunas de las actuaciones en las que llevamos trabajando los últimos 5 años. El primero fue la primera de las actuaciones fue el estudio de nuevos bloques de hormigón ligero. En España hace cosa de 4 años hubo una nueva normativa para la construcción en España que se llama el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación introdujo modificaciones importantes en cómo tienen que ser los productos que se usan en construcción. Concretamente, con el objeto de fomentar el ahorro energético, se mejoraron las prestaciones que tienen que tener los muros, las paredes y demás. Y entonces, una de las empresas españolas, que ahora es una multinacional del grupo Saint-Gobain, Maxid Weber, contactó con nosotros para que le desarrollásemos esos nuevos bloques que fuesen capaces de satisfacer las nuevas exigencias del código técnico en la edificación. Y se los diseñamos mediante simulación numérica. Bueno, es simplemente, bueno, mostraros los fenómenos de transferencia de calor que tienen lugar en un bloque que tiene agujeros. Hay 3 mecanismos básicos de conducción de calor, como habéis estudiado en física: la conducción, la convección y la radiación. La convección y la radiación se producen en los huecos, puesto que los huecos están rellenos de aire, y el aire cuando se calienta, pues tiene, como cualquier radiador, tiene unas pequeñas corrientes y el calor se transporta por esa corriente de aire. Y la radiación, pues bueno, ocurre siempre que hay un gradiente de temperatura en cualquier materia. Bueno, esto puede reproducirse mediante simulación numérica, casa a casa. Y estudiamos, pues bueno, gran cantidad de bloques de diferentes formas, configuraciones y tamaños de agujeros, como los que veis ahí, casa a casa. Bueno, los estudiamos mediante simulación numérica, casa a casa. Simplemente son las instrucciones de temperatura, medidas de los bloques, y pudimos sugerirle a la empresa cuáles de todos aquellos bloques eran los mejores. ¿Vale? Y de hecho, ese bloque que veis ahí, el LC2, es el que está ahora mismo comercializando y cumple sobradamente las exigencias del código técnico en la edificación. Bueno, ahí veis un poco las exigencias del código técnico. El código técnico divide a España en diferentes regiones. Asturias es la zona C. Y en esa zona, pues los muros tienen que tener unas prescripciones y unas características como objeto de que la edificación no consuma mucha energía.
es algo que nos preocupa para los mitistas. Entonces, bueno, la siguiente de las actuaciones trata un poco de integrar los vegetales en las edificaciones. ¿Por qué tratamos de integrar los vegetales? Bueno, por una doble perspectiva. Por un lado, el vegetal cuando crece absorbe CO2 igual que un árbol. Y por otro lado también, el vegetal presenta unas características muy, muy interesantes desde el punto de vista constructivo. Puesto que si queremos refrigerar o aislar una pared, el vegetal en verano tiene hoja, esa hoja aísla la pared de la radiación solar y presenta importantes ventajas. Entonces, pues bueno, diseñamos nosotros una fachada vegetal, que en estos momentos lo estamos patentando, muy sencilla, basada en una cámara microventilada. Una cámara microventilada no es ni más ni menos que un panel relativamente delgado, en el cual va formado el vegetal, por el interior del cual dejamos simplemente que fluya el aire. Está abierto en la parte superior. Probamos con diferentes especies vegetales y hicimos lo que denominamos un demostrador. ¿Qué es un demostrador? Pues es una casita, es una casita, bueno, no pases tan rápido porque no me dejas de ver. Es una casita como esta. Está ahora mismo construida en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, con el cual colaboramos en este proyecto. Ellos son muy buenos conocedores de las especies vegetales y hemos construido, mediante construcción industrializada, este laboratorio modular, que cuando se acabe el proyecto nos lo podemos llevar a otro sitio. Y hemos plantado diferentes especies. Esto fue el año pasado, si lo vais a ver hoy, pues está prácticamente cubierta la fachada. Y hemos visto que puede conseguir importantes ahorros energéticos en la edificación. De hecho, el futuro de edificios sostenibles está un poco por una solución de este tipo. No sé si habréis oído hablar del estándar Passive House. Passive House lo que pretende, y es a lo que avanza un poco en la construcción en los años venideros, pretende que los edificios sean de cero consumo de energía. Conseguir que los edificios sean de cero consumo de energía significa mejorar las prestaciones térmicas de los muros. Es que cuando estemos en el interior de un edificio prácticamente no necesitemos calefacción, puesto que mediante un sistema de ventilación regenerativo pues las condiciones de temperatura se pueden mantener. Eso se consigue con paredes, pues como las que os presento aquí, en las cuales podemos introducir vegetales en la fachada o otro tipo de productos aislantes, y en solo 0,4 metros pues cumplimos el estándar Passive House, que es doblar prácticamente las prestaciones de un muro actual con el código técnico de edificación. De hecho, el código técnico de edificación ahora mismo está en revisión, puesto que en los próximos años, en los 5 o 10 años futuros, se llegará seguramente a estas prestaciones térmicas de muros, como nos debemos acercarnos a esa normativa Passive House y cumplir con el protocolo de Kioto. Bueno, otro ejemplo de actuación, ahondando un poco en la construcción modular y que además hemos usado en ese demostrador de fachadas vegetales, es un componente de cimentación modular. Todos cuando oímos hablar de cimentación, pues pensamos ahí en un tablón de hormigón muy grande, que pesa mucho, que sirve para coger la estructura y anclarla. Bien, pues eso puede cambiar. Nosotros, de hecho, hemos desarrollado y patentado un modelo así, que es una fundación que podemos llevar debajo de la mano. Está realizada en fibra de vidrio, como veis ahí. No, ahora vas a ver el experimental. Lo hemos diseñado también basándonos en simulación numérica. Ahí podéis ver algunos de los prototipos, que es capaz de solo un dado de 0,6 metros. Con 0,6 metros soporta casi 20 toneladas, 16, 18 toneladas, que nos puede servir para la mayoría de los edificios. Cuando el edificio llega a su vida útil, nos llevamos hasta la cimentación. Esta cimentación la cogemos debajo de la mano y nos la llevamos. Y es capaz de soportar perfectamente todas las capas. Otro aspecto en el que estamos trabajando ahora es en el desarrollo de forjados mixtos industrializados, también utilizando hormigón ligero. Uno de los mayores problemas que existen ahora con el nuevo código técnico de edificación es precisamente que los forjados, es decir, los pisos en los que estamos, cumplan el código técnico de edificación. Entonces, eso estamos intentando conseguirlo mediante el uso de hormigones ligeros. Ahí hay un par de ejemplos, es de fotos, en el cual estamos haciendo prototipos. La empresa que hace todos los edificios de McDonald's en España, se llama Modulte, que está a la entrada de Gijón, y ha hecho varios edificios con forjados también elaborados como hormigones ligeros.
que si os fijáis, pues tiene el mismo aspecto prácticamente que un hormigón tradicional, solo que usa esos áridos ligeros. Y otro aspecto también que me gusta comentaros hoy, hoy que estoy aquí, bueno, hoy estamos aquí gracias a que se ha inaugurado, bueno, en buena medida gracias a que la inauguración de las autopistas que vienen desde Oviedo y desde Gijón, como todos sabéis, pues bueno, han sido obras muy importantes que han contribuido al acercamiento de que estemos en menos tiempo hoy entre Vegadeo y el resto de Asturias y de España. Bueno, para conseguirlo, la orografía del norte de España es sumamente compleja. Hay que atravesar muchos valles, hay que hacer muchos desmontes, y eso desde el punto de vista medioambiental, creedme, que es un problema. Es un problema y bueno, nosotros somos conscientes de ello y hemos desarrollado un nuevo sistema, porque en el momento que hay muchos viaductos, lo que ocurre es que en cualquier valle hay que poner un montón de pilares, un montón de pilas. El poner un montón de pilas significa que hay que agredir mucho al medio ambiente. Hay que hacer una serie de carreteras e infraestructuras para hormigonar, para luego poder construir el puente encima de esas pilas, y hemos desarrollado y patentado un nuevo sistema de construcción de puentes con el objeto de usar casi la mitad menos de pilas. El procedimiento, bueno, se basa también en simulación numérica, simplemente en coger parte del puente que va a estar en construcción y situarlo encima del puente. El puente generalmente se construye en el lateral, en uno de los laterales, y luego se va empujando encima de las pilas. De hecho, el puente, si resiste ese lanzamiento, entre comillas, que se va lanzando encima de esas pilas, pues en servicio tiene que soportar unos esfuerzos, la mayoría de las veces, mucho menores. Entonces, ese proceso constructivo de lanzamiento de puentes, con el objeto de doblar la distancia entre pilas, este procedimiento permite lanzar puentes de hasta 150 metros entre pilas, pues es mucho más barato y mucho más eficiente. Ya lo hemos patentado y, de hecho, uno de los primeros puentes que se va a construir en el mundo va a ser en Marruecos, en un nuevo ave de la Meca. Hay propuestos varios puentes con este procedimiento. Y bueno, nada más, simplemente eso. Y yo me gustaría transmitiros solo una cosa, que es posible construir de otra forma, y de otra forma mucho más sostenible. Vale, con que os quedéis con ese mensaje, ya me doy por satisfecho. Muchas gracias. Cuando ya he introducido bien el problema de cambio climático y con nuestro tema de ciencia de la sociedad, voy a comentar dos riesgos que podremos ver como consecuencias del cambio climático y cómo la perspectiva geológica nos da información para afrontarnos mejor a estos riesgos. Uno de ellos viene de la Tierra. Si el calentamiento global nos va a provocar una situación más seca en España, con menos agua disponible. Y la otra, uno que viene del mar, si las emisiones de CO2 antropogénicas van a acidificar los océanos y perjudicar el ciclo de carbono que estabiliza la clima. Pues todos conocemos la perspectiva del cambio climático, el calentamiento, y más que nada nos suena la subida de temperatura, es lo que suele salir en los titulares. A mí personalmente me preocupa mucho más los posibles cambios en lluvia, sobre todo en la península ibérica. Como todos conocéis, aunque en Asturias nos llueve mucho, pues la mayoría de la península cuenta con mucho menos precipitación anual, que llega a ser limitante para la agricultura. Y mientras es bastante fácil calcular, pues si aumentamos el CO2 un tanto por ciento, vamos a calentar la temperatura un tanto por ciento, es mucho más difícil calcular cómo van a cambiar las precipitaciones con un calentamiento, un aumento del CO2. Pero algunos cálculos que se han hecho para España en proyectos de meteorología a nivel global sugieren que si miramos España, pues sobre todo la parte sur podría tener 30 o 40% menos lluvia a finales de este siglo comparado con lo que tiene ahora. Yo creo que esto va a ser mucho más problemática para España que un aumento de 2 o 3 grados en temperatura.
pero pues este es un cálculo no muy preciso. Entonces lo que proponemos desde la geología es un chequeo. Podemos ver en periodos cálidos en el pasado si España realmente sufrió condiciones más secos. Pues ese tipo de chequeo nos da más confianza en estos cálculos y nos motiva a empezar a tomar medidas o bien para reducir emisiones o bien para dosificar mejor el agua y conservarla mejor, porque dentro de unas décadas vamos a contar con mucho menos. ¿Vale? Entonces os voy a llevar a los sitios más oscuros de la provincia, las cuevas. Esta es una cueva en Pilonia, no es una cueva turística. ¿Y por qué vamos a las cuevas? Bueno, son guapas, pero aparte... bueno, con la crisis hemos tenido que recurrir a delineantes más económicos. Como dijo, esto me costó un euro, ¿vale? Tuve que negociar la edición de la cueva en el ciclo de agua. Pues todos conocemos el ciclo de agua, la evaporación, la precipitación, y las cuevas en realidad son una pequeña ventana en este ciclo de agua, porque reciben la lluvia que infiltra en el terreno, ¿vale? Antes de que vuelva a los ríos. Y dentro de la cueva, cuanto más lluvia cae, pues más goteo entra en la cueva, y cuanto más goteo, más crecen estas estalagmitas. Encima, la química del goteo, la química del agua, la composición, también cambia con la cantidad de lluvia. Cuando hay mucha lluvia y mucho goteo entra aquí, el agua está más diluido en otros elementos como magnesio, comparado con calcio. Y esto nos permite mirar las estalagmitas en el pasado y saber cuánto ha llovido en el pasado. Pues van a aparecer un poco de texto y después pasamos. Sí. Entonces, todos habréis visto ya ahora un trozo de estalagmita cortada, ¿vale? Este y lo que os enseño aquí son estalagmitas que hemos recuperado rotos en cuevas, y les damos nombres porque es muy aburrido nombrarlos como robots, R2, ¿no? Entonces, esta se llama Angelines, que es de Garth. Hay otra que se llama Garth, pues era muy, muy grande y me sonaba Garth Brooks, un cantante country así. Pues con angelines cortados hemos hecho algo que no se debería hacer a las mujeres, Santiago, delatar su edad. No pasa, que ya me adelantaste la edad y nosotros lo hacemos con las estalagmitas. Taladramos cada 10 centímetros un poco de polvo y lo datamos con la descomposición de carbono 14, uranio torio, y sabemos en qué periodos ha crecido. Después taladramos pues, cada milímetro y medimos la cantidad de magnesio frente a calcio en la estalagmita, y cuando lo ponemos aquí en un gráfico frente a edad, eso sería magnesio-calcio, y estos puntos en colores son las dos estalagmitas, Angeline y Garth, que han crecido durante los últimos 200 miles de años. Y vemos que la cantidad de magnesio no ha sido constante, sino que ha habido varios ciclos, ¿vale? Cuando hay más magnesio, son condiciones más secos aquí. O sea, las precipitaciones aquí en el pasado han cambiado. ¿Por qué? Bueno, hay ciclos climáticos a que está sometido la Tierra, porque la Tierra no está sola en nuestro sistema solar. Tenemos que convivir con planetas más grandes cuya gravedad cambia un poco la trayectoria orbital que tiene la Tierra y también la inclinación que tiene el eje de rotación. Hay periodos cuando el eje de rotación es más vertical, como se indica aquí. En esta situación, apenas hay estaciones, ¿no? Tenemos estaciones porque estamos inclinados 23 grados. Pero aparte de ausencia de estaciones, pues ¿cómo sería el Ártico si nunca tiene un verano? Pues mucho más frío que ahora. Pero el Ecuador, pues mucho más cálido. Entonces hay momentos en el pasado, para 40.000 años, cuando el eje está más vertical y hay un gradiente de temperatura muy fuerte, polos muy fríos, Ecuador muy, muy cálido. Y esta situación de fuerte gradiente de temperatura hace que las borrascas
bajan más a España, tenemos periodos más lluviosos. Sin embargo, cuando hay mayor inclinación y hay poco gradiente, poca diferencia en temperatura entre polos y ecuador, tenemos condiciones secos. Pues, ¿qué podemos aprender para el futuro? Pues, para el futuro, es fácil saber cómo va a cambiar la temperatura. Este mapa es para emisiones abundantes para finales del siglo y es un mapa de cuántos grados va a subir la temperatura. Y se ve que los tonos morados, de 7 o 8 grados, son en el Ártico. Si el Ártico va a calentar mucho más que latitudes bajas. Bueno, ¿por qué? Pues porque se va a fundir la nieve y cuando desaparece esta nieve que refleja mucho, la Tierra absorbe más. Pero la consecuencia para la precipitación, vamos a tener menos diferencia de temperatura entre estas latitudes y los nuestros, que en el pasado vemos que conduce a condiciones más secas. ¿Vale? Tenemos otro ejemplo también relevante de las cuevas. Podemos encontrar estalagmitas más jóvenes que cubren los últimos 1000 años, por ejemplo, y ver si durante periodos más cálidos había condiciones más secas aquí. Pues ese gráfico cubre los últimos 1000 años y lo que indico aquí son las semanas que los puertos en Islandia se tuvieron que cerrar porque estaban congelados. Bueno, Islandia es una isla, depende mucho de comercio, entonces llevan 1000 años apuntando cuando estaba cerrado el puerto. Y esto nos ayuda a definir un periodo medieval cálido, que estaban los puertos abiertos todo el año, y un periodo muy frío, alrededor de 1700, 1800 años, cuando en algún caso la mitad del año tuvieron los puertos congelados. Vale, pues en este contexto de cambio de temperatura, podemos mirar los cambios en precipitaciones aquí en Asturias. Y esto es un agrupamiento de datos de varias estalagmitas. Pero en general, en el periodo frío, el promedio son condiciones más húmedas. Y en el periodo cálido, aquí, en general, las condiciones son más secas. ¿Vale? Entonces, en general, lo que tenemos es, si puedes pasar, es en las cuevas, una confirmación de lo que dicen los cálculos, que en España, con el calentamiento, sí que nos esperan condiciones más secas. ¿Vale? En la segunda parte de la charla vamos a pasar al océano, algunas consecuencias que tiene el calentamiento global en el océano. Y vamos a hablar del carbono y del ciclo de carbono. Si miramos esta imagen guapo de la Tierra, visto desde un satélite, si os pregunto, ¿dónde está el carbono? Quizás la respuesta que nos viene a la mente más rápido es en la atmósfera, porque escuchamos mucho el papel que ejerce el CO2 en la atmósfera, porque contribuye al efecto invernadero. Es como si hace 6 meses pregunto a mi hijo, pues ¿dónde está Piqué? Y dice, bueno, pues ¿dónde está Shakira? Pues otros estudiantes de medio ambiente a lo mejor dicen, pues justo ahí, porque Estados Unidos emite el doble de CO2 por persona comparado con Europa. Pero en realidad, si estudiamos un poco más, nos enteramos de que hay 50 veces más carbono disuelto en el océano de lo que hay en la atmósfera. ¿Por qué es importante este carbono en el océano? Porque si el océano decidiese coger un poquitín más de la atmósfera, pues tendría una importancia muy grande. ¿Vale? Si decidiera 50 veces más y decide coger pues solo 10% más y lo coge de la atmósfera disminuye. Sin embargo, si el océano suelta un poco de carbono que tiene, pues va a aumentar mucho lo que tiene en la atmósfera. Pues, ¿qué va a pasar en el océano en el futuro? Vamos a mirar el papel que hacen algunos de estos organismos que viven en el océano, que son algas. Unas algas que en tamaño no son tan pequeños como tus partículas, pero tienen el diámetro, pues la décima parte del diámetro de un pelo humano, unos 5 micras. Y igual que si vamos a la playa y vemos pues restos de conchas, ¿vale? De carbonato cálcico,
Estas algas cubren su célula con trozos de carbonato calcito. Es muy importante en el océano porque este mineral pesa. O sea, la célula, todo lo que es orgánico, pues no pesa mucho, pero la concha pesa. Y esto hace que el CO2 que fijan las algas en tejidos en superficie del océano tenga bastante peso como para caer al fondo del océano y apartarse de la atmósfera. Si las algas no hicieran esta especie de bombeo de quitar CO2 de superficie y llevarlo al fondo, tendríamos ya el doble de CO2 en la atmósfera. Pero ¿qué pasa? Estos están hechos de carbonato cálcico y pueden ser vulnerables en el futuro. Voy a hacer una pequeña demostración ahora. Este es agua, son dos botellas de la misma agua y tiene pH indicador, que estoy seguro que en química habréis visto el pH indicador universal que coge tonos pues, moradas o azules en condiciones alcalinos y más rojos en ácidos. Pues como si esto fuera el océano, vamos a coger una parte y vamos a acidificarlo con emisiones antropogénicos. Y he pedido ayuda aquí de Laura, que nos va a soplar fuerte unos minutos, a ver qué podría pasar con el pH del océano. Si te cansas, puedes buscar ayuda de mi compañero. A ver si notamos algún cambio de color. A ver, tenemos una certificación del océano por todo el CO2 que ha vendido Laura. Pues estamos estudiando tanto en algas en el laboratorio como en las conchas que podemos encontrar en el fondo del océano y recuperar con expediciones para sacar esos sondeos. Entonces, en el océano, igual que podemos soplar una botella, pues todo el CO2 que emitimos va a ir allí. Este a la izquierda es un esquema de los cambios en pH del océano que podría ver pues, en el superficie del océano hasta 0,7 unidades en pH. Como sabéis, es una escala logarítmica, es mucho cambio. Y hay algunos estudios en laboratorio que estas algas, si les pones en condiciones ácidas, a lo mejor no pueden hacer tanta concha, a lo mejor dejan de ejercer este papel de lastre, de peso, y esto podría perjudicar el bombeo de CO2 en el océano. Entonces, en nuestro grupo, estamos a estudiar cómo producen la concha estas algas y realmente si va a ser vulnerable en un futuro, en un océano más ácido o no. Pues ese es un esquema de las algas. En verde está apartado la parte que hace fotosíntesis y en rojo la parte que hace la concha, que lo hace dentro de la célula y después lo pasa fuera. En realidad, ahora en el océano hay CO2, pero la fracción de carbono que hay en el océano como CO2 es pequeño. Casi todo el carbono que hay en el océano está como algo que conocemos de la cocina, el bicarbonato. Hay 200 o 300 veces más carbono en bicarbonato, ¿no?, que en CO2. Entonces las algas actualmente, muchos han decidido usar el bicarbonato para fotosíntesis además del CO2. ¿Vale? Esto es un truco para hacer fotosíntesis más rápido. Pero el problema es que con las algas que hacen conchas, ahora pues hay dos demandas para el bicarbonato, uno para fotosíntesis y otro para hacer la concha. Y lo que hemos podido comprobar con modelos y usando isótopos de carbono para trazar pues, quién gana, si fotosíntesis o la concha, a la medida que aumenta la cantidad de CO2 en el agua, en el océano, el alga puede aumentar la cantidad de bicarbonato que mete para hacer la concha. Así que, en vez de perjudicar la fabricación de conchas, un aumento del CO2 en realidad lo podría facilitar.
Después hemos estudiado este indicador en el pasado para ver, con los cambios naturales en CO2 en el pasado, aquí hay una escala, yo traigo las escalas temporales muy grandes, bueno, él trae las escalas espaciales muy pequeñas, millones de años. Pues sabemos que el nivel de CO2 en la atmósfera ha disminuido a lo largo de los últimos decenas de millones de años por cambios en la cantidad de volcanismo y el crecimiento de montañas. Y podemos ver que pasó un umbral después de la cual las algas empiezan a robar el bicarbonato y en vez de usarlo para calcificación lo usan para fotosíntesis. Y nosotros sospechamos que en el futuro, cuando pasamos de este mismo umbral, con los aumentos en CO2 atmosférica, que las algas van a poder otra vez alburicar un poco más de bicarbonato para la calcificación. Que a lo mejor pueden pasar de este tipo que apenas hace concha a unos que hacen conchas un poco más fuertes. Entonces, nosotros creemos que este alga de lastre no corre tanto peligro. Y hay un dato que hemos podido compilar que apoya esta interpretación, que en el mismo mar Cantábrico, en salidas mensuales, hay grupos que han cogido datos del peso de las conchas, de los cocodritos, y si se compara con la cantidad de CO2 disuelto en el agua, parece que cuando hay más CO2, pues fueran, en vez de acidificar y disolver, realmente ayuda a la fotosíntesis y la fotosíntesis suelta más bicarbonato para hacer conchas más masificadas. Vale, pues voy a terminar contestando dos preguntas habituales cuando hablo de cambio climático en el pasado y su relevancia para el futuro. Una de las preguntas habituales es, si hay tantos cambios naturales en CO2, ¿no? ¿Por qué deberíamos preocuparnos del antropogénico? Si ya ha cambiado de manera natural el clima, la lluvia, CO2, ¿por qué preocuparnos? Vale, voy a contestarlo con un análogo. Mi bisabuelo, pues tampoco era asturiano, era alemán y era pintor de porcelana. Y él creaba obras como esto cuando fue a Estados Unidos a establecer estudio. Y gracias a eBay y todas las nuevas tecnologías he podido adquirir algunas de sus obras que valoro mucho. Yo soy muy consciente de si tengo este jarra, si lo expongo en un estante, podría haber riesgos naturales. Podría haber un terremoto o una tormenta con mucho viento que podría volcarlo. Podría sufrir un pero el hecho de existir algunos riesgos naturales cuando lo pongo en este estante no quiere decir que lo debería someter a riesgos antropogénicos. Por ejemplo, poniéndolo en la mesa en medio del salón con los trastos que tengo por mi casa. Vale, y la última pregunta. Muchas veces los medios preguntan, ¿se puede ver ya una huella de la actividad humana en el clima? O sea, ¿ya hemos hecho algo? Y es una pregunta que se puede hacer, pero no creo que sea muy relevante para el futuro. Porque es muy difícil ver hasta ahora si el CO2 emitido ha causado un cambio. Pues esto es uno de los mejores intentos cuando los datos reales de temperatura en negros se comparan con modelos incluido el CO2 en rosa, modelos sin el CO2 en azul, y ver si se distinguen, y quizás en algunos sitios se puede ver un poco de diferencia, pero en mi opinión la pregunta es equivocada, si pasamos a la última, porque la cantidad de CO2 que se ha emitido en los primeros 200 años desde la revolución industrial es muy poco, pero un poco no pasamos a la cerveza todavía. incluso la cantidad en los últimos 50 años es muy pequeña comparada con lo que está previsto emitir en este siglo. Desde mi perspectiva sería preguntar, bueno, en los últimos 50 años
se nota algo. Si yo tomo una cerveza, estoy borracha. Bueno, probablemente con uno, no. Pero el hecho de que con una no me emborracho, no quiere decir que si tomo otra y otra y otra y otra en sucesión rápida, no lo estaré. Pues no vamos a contemplar la primera cerveza con el CO2 emitido ahora y concluir de ello que no hay riesgo en el futuro. Gracias. Yo os voy a hablar un poco de la estructura de la materia, pero a un nivel incomparablemente diferente a todo lo que ha dicho Santiago, ha dicho Heder, y por supuesto nada que ver con la construcción a nivel de edificios. Pero sí que os voy a mostrar algunas cosas, relacionadas con cómo se comporta la materia al nivel más pequeño, conocido. Y voy a empezar diciendo, bueno, pues posiblemente la razón por la que digamos, la física que hacemos nosotros, la física de partículas, es más conocida, y es por él lo que pensamos que es el descubrimiento de una nueva partícula que llamamos el bosón de Higgs. Seguramente habéis oído hablar de ella durante el año pasado, en julio, concretamente el 4 de julio, se hizo una presentación en el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas, que podéis ver aquí. La gente estaba, todo el mundo, muy, muy contento, muy eufórico, porque era un objeto que se llevaba buscando los últimos prácticamente 50 años. Y, digamos, en este momento se cerró un periodo de la física que había hecho que la mayoría de los físicos de partículas de los últimos 50 años pues no durmieran por las noches pensando en ver cómo resolver este problema, que en definitiva, aunque hemos visto muchas cosas, en definitiva viene a decirnos por qué somos lo que somos, por qué estamos aquí, cuál es el mecanismo que hace que las cosas sean como sean, etc. Bueno, dicho eso, lo primero, antes de empezar con nada, lo que quiero decir es, todo esto, es decir, preguntarnos las cuestiones básicas de física, sirven para algo. Antes ya Santiago os adelantó un poco, os habló del efecto túnel. El efecto túnel es posterior al descubrimiento del electrón. El electrón es la partícula más pequeña que se conoce en sentido de masa, no en sentido de tamaño, puesto que os mostraré después que todas las partículas que conocemos tienen diferentes masas, pero no tienen tamaño. Y este señor que veis aquí, que es Thomson, Thomson descubrió el electrón hace ya más de un siglo, y 40 años después de descubrir el electrón, algún periodista le preguntó si lo que había descubierto valía para algo. Es decir, el que pensaba que el descubrimiento del electrón podía representar para la vida humana. No creo que ninguno tenga ninguna duda de lo que ha supuesto el descubrimiento del electrón. El descubrimiento del electrón, como su propio nombre indica, es el origen de la electrónica. No creo que prácticamente nada que vemos por aquí funcione, digamos, solamente mecánicamente o solamente con electromagnetismo. Es decir, la electrónica es básica. Pero en el momento del descubrimiento, Thomson pensaba que, bueno, pues para qué podía valer algo que era tan pequeño, cuya masa era una fracción insignificante de la masa de un átomo de hidrógeno, que además, si juntábamos, es tan pequeño que juntando un conjunto de electrones tan enorme como la población humana en aquel momento, no se podía detectar en ese instante. Es decir, la cuestión es, cuando alguien hace investigación básica, realmente puede preguntarse a cortísimo plazo si eso tiene una aplicación práctica o no. Bueno, la respuesta es doble. Thomson, 40 años después, pues en fin, no lo tenía muy claro. Hoy en día tenemos un trabajo que es la electrónica. El efecto túnel que antes manifestó Santiago, quiero decir, por ejemplo, todos estamos aquí gracias al efecto túnel. Si no hubiera efecto túnel, aunque no tuviera ninguna aplicación práctica, no estaríamos aquí. La razón es que
el efecto túnel es el mecanismo que, además de hacer todo lo que ha dicho Santiago, ralentiza la producción de energía en el Sol. El Sol, aparte de todos los mecanismos, aparte de ser el Sol como ejemplo de estrella, es un gigantesco reactor de fusión nuclear. Ese gigantesco reactor de fusión nuclear solamente se ralentiza por el hecho de que en uno de los pasos de la fusión nuclear genera neutrinos. Y si no fuera por esa generación de neutrinos, evidentemente el Sol hubiera durado segundos, no habría sistema solar, no habría universo tal como conocemos. Es decir que, bueno, hay cosas que no tienen que explicar simplemente porque es necesario explicar, porque la naturaleza humana genera, digamos, una necesidad de conocimiento, y en parte, ya os digo que un poco nuestra tarea es doble. Por una parte es entender cómo funcionan las cosas a los niveles más pequeños, y por otra parte, no hay duda que tenemos que tener siempre en perspectiva la existencia de una aplicación práctica de lo que hacemos. Espero que en el tiempo que tengo convenceros de que son útiles las dos cosas. Entender las cosas hasta el nivel más pequeño que uno puede conocer, y en la medida de lo posible y del modo más rápido posible dar una aplicación práctica a dicho conocimiento. Bueno, la estructura de la materia que a nosotros nos preocupa, a la que nosotros trabajamos, pues como os he dicho, no tiene nada que ver con ninguno de los órdenes de magnitud que hemos mencionado hasta ahora. Nosotros estamos estudiando este tipo de cosas, lo que llamamos los quarks, y bueno, alguna cosa que es más conocida, aunque no quiere decir que mejor entendida, que son los electrones. ¿De acuerdo? Y los electrones, los quarks, son partículas cuyo tamaño es este número que tenéis aquí. Antes Santiago hablaba de la nanotecnología tiene 9 ceros. Nosotros estudiamos la materia a un nivel que tiene 19 ceros. ¿De acuerdo? Es decir, tiene 10 ceros más, es decir, lo que para Santiago es nano, para nosotros pues es algo enormemente grande. Es decir, nosotros estudiamos algo todavía mucho más pequeño, y evidentemente, lo que uno piensa es que si uno entiende las cosas a este tamaño, será capaz de entender las cosas a este nivel. En cualquier caso, la física está dividida en diferentes niveles de estructura. La física molecular, la física hasta los sólidos, la química, llega un poco hasta el nano. Y por debajo de ello tenemos la física nuclear, famosa en los años 50, en los años 60. Hoy en día no está tan de moda, la física nuclear no está tan de moda. Está a un nivel de 10 a menos 14 metros, 10 a menos 15 metros, no está tan de moda por diferentes razones. Pero bueno, todos sabéis que tiene sus problemas, la física nuclear entendida como mecanismo de producción de energía. Lo que no quiere decir que no sea, desde el punto de vista del movimiento de la materia, a esta distancia, algo verdaderamente interesante. Para mí la partícula más interesante que existe es posiblemente el protón, que no es ninguna de las que tenemos aquí. Ahora os diré, trataré de deciros por qué, posiblemente porque es la más compleja y por la que nadie quiere preocuparse. En cualquier caso, digamos que yo por lo que estoy aquí es porque pensamos que el 4 de julio del año pasado se descubrió una cosa que era el bosón de Higgs, mal llamada partícula de Dios. Sabéis que en realidad no se llamaba la partícula de Dios, sino que era un poco la partícula del diablo, la partícula del mal. Pero cuando Lederman, que es el premio de física, trabaja en Fermi, en el laboratorio de Estados Unidos, propuso escribir un libro llamado La partícula del diablo, la partícula del mal, su editor le dijo que mejor que en inglés, que debo saber muy bien, Godan y God, un poco dos palabras que son opuestas, y le dijeron, mejor vamos a hablar de la partícula de Dios porque venderás más libros. Desde entonces quedó como la partícula de Dios, y para nosotros, científicos que nos dedicamos a buscarla, que pensamos que la hemos encontrado, pues ha tenido una cierta repercusión en el sentido de que ha captado un poco el interés por este apellido, que quizá de otro modo no hubiera captado. En cualquier caso, esta partícula que pensamos que hemos descubierto tiene un objetivo básico, y es que nos dice que es la masa que aparece en fórmulas que todos conocéis. Antes me decían vuestros profesores que estáis física en cuarto de la ESO, en el primer bachiller, en el segundo bachiller, y en todas las fórmulas que tenéis, veis que hay una cosa que aparece aquí, aparece M. Einstein, en su momento, escribió otra ecuación básica donde aparecía M. Einstein continuó tratando de entender la masa a través de una curvatura de espacio-tiempo, cosa que no es evidente.
Pero realmente hay una cuestión, y es que cuando vamos, cuando vamos a un nivel de estructura de la materia, que trataré de ponernos aquí sobre todo, cuando vamos a un nivel de estructura de la materia, en el cual las cosas ocupan estos 10 elevado a menos 19 metros, esas cosas son elementales, no tienen estructura, no tienen componentes. Es decir, la materia la vamos entendiendo a través de, es lo que ha hecho la física básicamente en el último siglo, durante el siglo XX, ha sido ir rompiendo la materia. Cuando hablamos de aceleradores de partículas, hablamos de objetos que lo que hacen es toman un trozo de materia y lo rompen. Y a medida que van viendo los trozos en los que se ha roto, se trata de entender cómo esas componentes son capaces de construir, digamos, la estructura que previamente ha roto. La cuestión en física durante el siglo XX ha sido que todas estas partículas que hemos pensado que tenemos aquí, ninguna de ellas tiene estructura. Entonces, si un objeto no tiene estructura, ¿cómo adquiere su masa? Ese es el problema que tenía la física, bueno, en fin, la química acabó, con perdón de los químicos, acabó en el año en el que alguien fue capaz, bueno, acabó, pero evidentemente una vez que existe esta clasificación, todo el mundo puede empezar a trabajar, como antes ha dicho Santiago, ahora ya sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Bueno, el problema es que esta química está sustentada en el átomo, y el átomo tiene un electrón. Y el problema del electrón y el problema del átomo es que, como yo creo que sabéis muy bien, el radio de Bohr del átomo es lo que nos dice cuál es su tamaño. Y el radio de Bohr solamente tiene un parámetro. ¿De acuerdo? El radio de Bohr solamente tiene un parámetro, que es la masa del electrón. Todo lo demás son constantes de la naturaleza. Es decir, que si no sabemos cuánto vale la masa del electrón, no sabemos cuál es el tamaño de un átomo. Si no sabemos cuál es el tamaño de un átomo, no sabemos a qué dan lugar los átomos, no sabemos a qué dan lugar los átomos cuando se agregan para dar moléculas, no sabemos para qué dan lugar estas moléculas para dar sólidos, etc. Es decir, que hay un parámetro básico que es la masa del electrón. ¿De acuerdo? Si no tuviéramos electrones, si no tuviéramos átomos, el mundo no sería como lo conocemos y, de hecho, el mundo no tendría sustancia, no tendría, digamos, sería una especie de, ¿cómo decirlo?, blandiblú, esta cosa que es, no tiene estructura. Entonces necesitamos dar una masa a los electrones, necesitamos explicar un mecanismo de masa a los electrones, pero tenemos un problema, y es que la naturaleza ha querido que no solamente existan electrones, sino que tenemos otras partículas, por ejemplo esta partícula rara del muón, esta otra partícula rara del tau, que son primos pesados del electrón. Es decir, no los necesitamos para nada, pero están ahí, y también tienen masa. Y después existen otras partículas que son los quarks, de los que posiblemente habéis oído hablar alguna vez, y esos quarks, salvo el U y el D, que son los que forman el protón, tampoco nos sirven para gran cosa, pero están ahí. Y también tenemos que explicarles. Y todo ello está relacionado y está gobernado por una cosa que llamamos fuerzas o que llamamos interacciones, a través de las cuales estas partículas interaccionan entre sí, dan lugar a la fuerza eléctrica, dan lugar a la fuerza magnética, dan lugar al electromagnetismo y dan lugar a todo lo que conocemos. Pero también tenemos otro problema, y es que cuando queremos explicar la interacción electromagnética necesitamos el fotón. Pero cuando queremos explicar por qué el sol luce, cuando queremos explicar por qué tenemos efecto túnel en mecánica cuántica, etcétera, etcétera, nos encontramos con otras partículas como el Z y W, que son un poquito raras, pero que gracias a ellas, como os decía antes, el sol luce. ¿De acuerdo? Gracias a ellas estamos aquí, y la diferencia es que estas partículas también tienen masa. Tenemos que explicar la masa de estas partículas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando todas estas partículas que no tienen estructura, es decir, no tienen tamaño, nosotros, bueno, veo muchas chicas, las chicas a veces se preocupan más que los chicos del peso, los chicos también se preocupan, pero esto es fácil de saber, no, alguien engorda porque come mucho, ¿de acuerdo? Pero si alguien no puede engordar porque no se agregan las cosas, porque no tiene estructura, ¿cómo va a pesar? Necesitamos entender cuál es el mecanismo que hace que las cosas que no tienen estructura pesen. Y eso es lo que hace el bosón Higgs. ¿De acuerdo? Es decir, las cosas que no tienen estructura, a pesar de todo, pesan. Y a pesar de todo, digamos que estos electrones, estos quarks, que no deberían tener masa si no existiese el bosón de Higgs, la tienen.
Entonces, ¿qué es lo que hace este bosón de Higgs? Bueno, pues lo que hace este bosón de Higgs es que cuando ocurrió el Big Bang, esta cosa que todos sabéis de hablar posiblemente de ella, el Big Bang, que es pues bien el comienzo de todo, o el comienzo de todo lo que se vamos a explicar, muy cerca del Big Bang, ahora os diré cuánto de cerca, posiblemente apareció un campo, que es este campo de Higgs, que es algo como una especie, digamos, de gelatina, de algo, con el cual las partículas, al atravesarlo, interaccionan y dependiendo del tipo de interacción que tengamos, adquieren más o menos masa. Como una especie de, digamos, algo que lo permea todo, es el campo de Higgs permea todo el universo y las partículas interaccionan con él, de modo que van adquiriendo masa por dicha interacción. Pero necesitamos producir, hay un concepto básico en física, que es el concepto de vacío cuántico. Este vacío no es vacío, sino que es esa gelatina que cuando interaccionan las partículas con él, hace que tengan masa. Pero esa gelatina tiene un componente fundamental, que es el propio bosón de Higgs. Y para producirle, necesitamos hacer oscilar el vacío cuántico. Es decir, necesitamos hacerlo vibrar como si fuera una cuerda de violín, como si fuera una cuerda de, como si fuera una cuerda de digamos, de guitarra. ¿De acuerdo? Por tanto, digamos que el bosón de Higgs es una cuestión fundamental a la hora de dar masa a las partículas, pero es una cuestión fundamental también a la hora de configurar el universo como un todo, es decir, hacia dónde va el universo, qué posibilidades tenemos de quedar aquí por los siglos de los siglos, vamos a expandirnos, vamos a contraernos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar un poco que el universo, tras el Big Bang, habéis tenido una idea de cuáles son las, digamos, las escalas de tiempo, 1000 años, 10.000 años, 100.000 años, 40.000 años, el CO2 os han contado. Nosotros el bosón de Higgs tenemos que entenderlo desde el Big Bang hasta la actualidad, en la cual han transcurrido 13.000, aquí pone 15.000 millones de años, en realidad son 13.900 millones de años, es decir, desde aquí hasta aquí ha transcurrido 13.900 millones de años y esta partícula, este campo que tenemos aquí, nos explica cuál es el comportamiento del universo a una energía y a una temperatura y a una en un tiempo en el que transcurrieron aproximadamente 10 elevado a menos 10 segundos tras este Big Bang. ¿De acuerdo? Es decir, un 0, 10 segundos. Y ahí, aparentemente, es cuando se forma el bosón de Higgs, es cuando empiezan las partículas a tener masa y es cuando empiezan a formarse los quarks, los protones, los átomos, etcétera, etcétera. De modo que, prácticamente la historia del universo a este nivel, después de transcurrir 100 segundos, estaba prácticamente completamente predeterminada. Fijaros lo que significa, 100 segundos es menos de lo que tardo yo en explicaros prácticamente mostrar esta foto, pues 100 segundos tras el Big Bang configuran prácticamente lo que es el universo en la actualidad. Sin embargo, digamos que todavía quedan algunas preguntas por hacer que os mostraré al final, como por ejemplo, hacia dónde evoluciona el universo. Bueno, para encontrar estas partículas necesitamos unos instrumentos en los cuales posiblemente estamos hablando de instrumentos científicos que pueden ser los más complejos que existen, los más complejos que ha construido la humanidad. Y ellos se sitúan en un laboratorio que llamamos CERN, que es con su viaje, el mayor laboratorio del mundo en cuanto a física de partículas, que por cierto se fundó en el año 1954, propuesto en el año 1949 por algunos científicos famosos como Luis de Broglie, Bohr, Heisenberg, etc. Porque en este año, 4 o 5 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, la ciencia en Europa estaba prácticamente en extinción, estaba prácticamente desaparecida. Y esta gente pensó que un modo de hacer funcionar o hacer relanzar la ciencia en Europa era construir un laboratorio en el cual la gente, en vez de dedicarse a pegar tiros contra otros, se dedicase a hacer ciencia y a trabajar conjuntamente unos con otros. Desde entonces tenemos este laboratorio, lo siento por Heber, pero este laboratorio está en Europa y no está en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Esto lo digo, también os puedo hacer otra pregunta, que suelo hacer. Seguro que todos conocéis al presidente de Estados Unidos, si os lo pregunto todos lo vais a saber, pero me gustaría saber si hay uno solo que conoce quién es el presidente de Europa. ¿De acuerdo? Esto os lo digo no con mala intención, os lo digo simplemente para que tengáis en cuenta que ahora que estamos en una época de crisis, ahora que estamos en una época en la que parece que todos debemos estar deprimidos,
Bueno, digamos en ciencia, o en algunos tipos de ciencia, Europa es completamente puntera respecto a Estados Unidos, que es la competencia natural. Hay una competencia natural que es Japón, por supuesto. En fin, Japón, la región asiática. Pero cuando alguien trabaja bien, desde, por ejemplo, el año 1954, cuando alguien tiene un laboratorio que lo maneja durante 60 años y que, en cierto modo, la palabra también es sostenible, es decir, si se retroalimenta a sí mismo y las cosas que uno aprende en él las va aplicando posteriormente, las cosas funcionarán. En Estados Unidos intentaron hacer este, si veis este es el acelerador de partículas, lo que se ha descubierto los son de aquí, podéis comparar con el tamaño que tiene el aeropuerto de Ginebra y podéis ver que esto es algo gigantesco. ¿De acuerdo? Gigantesco son 27 kilómetros de longitud de circunferencia comparado con el aeropuerto de Ranón o de Ginebra, son muy parecidos. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, hubo un proyecto similar en Estados Unidos para hacer un acelerador de estas mismas características cuatro veces más grande. Esto tiene 27 kilómetros de longitud de circunferencia y en Estados Unidos querían hacer un túnel de 80 kilómetros de longitud de circunferencia hundido 100 metros. Cuando uno va a Ginebra no ve el túnel porque está hundido 100 metros bajo tierra. ¿De acuerdo? Lo intentaron hacer, construyeron un kilómetro y se acabó. ¿De acuerdo? De modo que la ciencia americana ha ido a Europa. Esta ciencia americana ha ido a Europa. Bueno, todo esto os lo digo, todo esto os lo digo para que penséis que el esfuerzo que uno hace, empezando en un momento dado, hay que continuar con el tiempo, no se pueden cortar, digamos, los esfuerzos que uno hace en investigación. Si os gusta dedicaros a la investigación básica, a la investigación aplicada, tenéis que ser constantes en el tiempo, tenéis que pensar que las estructuras que funcionan deben seguir funcionando y debéis pensar que vosotros debéis poner vuestro granito de arena más allá de tener ideas geniales o pensar que las cosas se hacen un poco solas. Es muy importante el esfuerzo, es muy importante el trabajo, es muy importante que las organizaciones funcionen, etcétera. Bueno, para que veáis un poco, pasaré un poco otra cosa importante, es que, como os digo, por ejemplo, un acelerador de partículas, veis aquí algunas de las cosas, se ha descubierto el bosón de Higgs, objeto que permite la generación de la masa. Uno, la terapia con hadrones. La terapia con hadrones es una terapia que funciona muy bien contra ciertos tipos de cánceres. La terapia que funciona con, digamos, los mecanismos convencionales, daña y mata. Es decir, si uno tiene un cáncer, si uno tiene un tumor, los fotones matan el tejido por el que pasan, además de curarlo. La terapia que se hace con hadrones se puede dirigir de modo que la energía que estas partículas, los hadrones son las partículas sobre la interacción fuerte, en particular los protones, estos protones depositan su energía justo en el órgano que está dañado. Pero hasta llegar a ese órgano dañado, digamos que no hace nada en el cuerpo. Esto hace que, digamos, sea mucho más favorable una terapia con hadrones que una terapia convencional. Esto ha hecho que la tecnología derivada del LHC, la partícula que se ha descubierto con bosón de Higgs, haya generado casi 30 instalaciones en el mundo, de las cuales hay 9 en Europa, con las que se tratan prácticamente, a estos 70.000 son del año pasado, este año se piensa llegar ya a los 100.000 pacientes, y la tasa de éxito es casi del 80%. Es decir, que el mecanismo de paso de partículas a través de la materia, cuando estas partículas son como los protones, sirven para curar enfermedades. Y es una de las razones por las cuales los gobiernos financian este tipo de cosas. Como afortunadamente, creo que ninguno de vosotros tenéis este problema, pero entendéis que es un problema interesante, os voy a mostrar la segunda razón por la cual seguro que todos vosotros pagaríais el CERN. ¿De acuerdo? La razón es esta. ¿Vale? La razón es esta. ¿Por qué todos pagaríais el CERN? Bueno, pues porque en este laboratorio, buscando el bosón de Higgs, fue el lugar donde se descubrió o donde se introdujo esta cosa, el web. Esto que usáis todos los días, si os preguntase cuánto dedicáis al día a eso, estoy seguro que en general más de una hora dedicáis todos a esto. Esta tecnología que se desarrolló en el CERN, tiene la particularidad que, debido a que ese laboratorio es un laboratorio que no cobra, con perdón, patentes, es decir, los gobiernos ya pagan dinero y lo que se genera en ese laboratorio no hay que volver a pagar. Por tanto, es para uso común. Es decir, imaginaos que cada vez que os conectéis a una página web tuvierais que pagar un céntimo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Imaginad que cada vez que os conectáis a una página web tuvierais que pagar un céntimo.
Eso hubiera ocurrido si esta tecnología lo hubiera desarrollado Microsoft, Apple o quien sea. Pues no, se desarrolló buscando, digamos, el bosón de Higgs. Entonces, bueno, tenéis que tener un poco en la cabeza, no voy a, porque voy a acabar porque se me acaba el tiempo, pero tenéis que tener un poco en la cabeza el hecho de que la investigación básica puede producir digamos, de modo inmediato o de modo casi inmediato, aplicaciones muy básicas y aplicaciones que pueden llevar a algo que hace 20 años uno no pensaba que iba a poder comprar un billete por internet, que uno iba a poder hablar con un amigo que tenía en Perú, que uno iba a hacer todas las cosas que pueden hacer por internet y que si no hubiera sido por este tipo de desarrollos no hubieras podido tener a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias. Sé que es muy tarde y me parece que a lo mejor os tenéis que ir, no sé si has preguntado. Bueno, pues nada, simplemente agradeceros muchísimo vuestra atención, que hayáis aguantado una hora, casi dos horas escuchándonos, que si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, estamos a vuestra disposición y estamos accesibles en nuestros correos electrónicos, etc. Y que ha sido un placer estar aquí con vosotros y nada más, hasta la próxima.